al estar enamorado de la misma joven, desenfundaron su navaja que portaban y se dieron cada uno un fuetazo. ¿Cómo? Entonces uno lo sepultaron aquí y otro en otro lado. En otro lado, porque no podían haber dos varones. Había un premio para el varón. ¿Cómo el premio? Había un premio, yo creo que eran de el panteón, y como 8.000 pesos. Mi madre. Sí. Miren, mi gente. Este es el varón del cementerio. De este cementerio. Miren, ahí se puede observar. La gente viene y le trae velones, velas. Veo monedas allá. Miren una cosa. Ahí dice que nació en 1980 y falleció en el 98. Muy, muy joven. Muy joven, señores. Miren. Eso es un trabajo. Ahí tienen un trabajo para los que no han visto un trabajo de brujería. Miren. Eso es un trabajo de brujería. Déjame ver, hay que chequear para uno no pisar algo raro. Miren. Eso es un trabajo. Ahí tienen algo, alguien amarrado o no sé qué vaina, pero mírenlo ahí. Ya ustedes saben. Hay una brujería ahí. Miren, ahora voy con la historia, con lo que yo supe, porque ven que fue muy joven, señores. Nació en el 1980 y falleció en el 98. Son 18 años. Supuestamente, la historia fue que peleó con otras personas. Otras personas, no, con una sola, perdón. Con otra persona. Por una mujer. Eso fue que me informaron. Por una mujer. Y ambos, los dos que se disputaban el amor de una mujer, los dos fallecieron. Así me dijeron. Uno lo sepultaron en este cementerio, que fue él. Y el otro lo llevaron para otro cementerio. No lo sepultaron ni en el mismo cementerio, sino cementerio desapartado. Ya ustedes saben la historia. Nació en 1980 y falleció en 1998. Ya usted sabe. Jovencito. Y bueno, vamos a creer la historia que me dijeron que fue de esa manera. Saludos, amigo. ¿Todo bien? ¿Usted trabaja aquí? Ah, ¿es verdad que esa fue la historia de un joven que peleó con otro? ¿Peleó con otro? ¿Por qué? Estaba enamorado de la misma mujer. No relaje, señores. Miren una persona. Estamos en vivo aquí hablando con unos amigos aquí. ¿Cómo fue la cosa? Muchachos se enamoraron de la misma muchacha. Para que se escuche ahí. Diga, hable ahí. Entonces, hable en chindura para que le escuche. Al estar enamorado de la misma joven, desenfundaron su navaja que portaban y se dieron cada uno un fuetazo. ¿Cómo? Pero fue así. Así, se tiran como los gallos. ¡Pum! Uno para allá y otro. Ahí mi madre, como estilo gallo, así. Sí. Chan, o el viejo este. Así mismo. Bueno, entonces uno lo sepultaron aquí y otro en otro lado. En otro lado, porque no podían haber dos varones. Ah, sí, ¿verdad? Sí. El cementerio no se había estrenado. Ah, ok. Entonces, no podía haber dos de que el mismo, ¿me entiendes? Había un premio para el varón. ¿Cómo el premio? Había un premio, yo creo que eran de el panteón. Y como 8.000 pesos. Mi madre, no, pero usted está relajando. Sí. Un premio para el varón del cementerio, que primero, para eso era de los. Ay, Dios mío, sí. Qué cosa entonces, como más sádica. El otro muerto tenía donde irlo a enterrar. Sí, pero aquel no fue varón, este sí. Ay, Pues te ganó.
perdieron los dos. Este se quedó siendo varón. Bueno, nadie quiere esa. Gracias, mi hermano. ¿Usted qué tiempo tiene trabajando aquí? Un año y medio. Pero esa historia pasó cerca de mi casa, ahí por lo nuevo. Pues usted conoció a ambas familias. Los muchachos no los conocía muy bien, pero eran todos de ahí. Y entonces, por ejemplo, la chica, ¿qué pasó con la chica? Es una mujer muy progresiva, ella siguió estudiando y muy inteligente, sí, ella trabaja en banco y cosas así. Y la gente no la cuestiona a veces, no. Por ti, dos hombres, nadie ha hablado de eso, nadie. Por algo, miren señores, algo muy cosa. Una bella persona la mujer. Sí. Ay, bueno, ya no tuvo la culpa. No. Quizá ella dirá, yo no tengo la culpa de estar tan buena. No. Lo que pasa es que ella tenía así, tenía como una virtud de que era, iba a ser una mujer progresiva, porque ella es progresiva. Ah, bueno. ¿Y cuál es el nombre suyo? Félix Mojica. No, Félix Mojica. Muchas gracias por la información, de verdad, con la información. Miren, señores, yo lo tenía como en duda porque me habían dicho algo más o menos, pero ya usted me lo aclaró bien, bien. Sí. Que eso fue una tragedia. Ese muchacho tenía como 18 años, más ¿era? O menos. 18 años, dice 1980, 1998. Así mismo. Ay, mi madre, qué tragedia es. Así mismo. ¿Y alguna vez la chica fue a llevarle flores a uno? No, a ninguno. No. Claro, porque digo yo, no podía llevarla a ninguno. No se puede crucificar en eso. ¿Eh? No se puede crucificar en eso. Claro, después entonces te sabes. Sí. La gente dice, te sabes, la familia de uno de los dos se va a sentir mal. Uh-huh. Bueno, señores, por eso es que yo digo que cada tumba tiene su historia. Así mismo. Cada tumba. Así mismo. Yo trabajaba en un cementerio, duré muchos años trabajando. Okay. En el cementerio más grande que tiene República Dominicana. Diga cuál es. No. El más grande que tiene la República Dominicana. No, el Cristo Redentor. El Cristo Redentor. Sí, ahí yo trabajé mucho tiempo. Oh, yo creo que el Máximo Gómez era. No, es un chivito. O sea, es muy chiquito delante. Sí, porque está en el centro de la ciudad. Sí, es chiquito delante del Cristo Redentor. Bueno, pues miren qué historia, de verdad, muy lamentable. ¿Y cuál era más viejo, de este o el otro? ¿Cuál? Tenían casi eran contemporáneos. La misma edad casi sí. Tenía. O sea, esa gente hicieron como que se amarra una mano y amarrado. Así mismo. Tú te amarras una mano y yo la otra, y cada cual con una navaja y ¡fuan! ¡Ay, mi madre! Así mismo. Sí. Bueno, mi hermano, muchas gracias, yo. Bueno. Gracias por la información. ¡Ay, Virgen de la Alta Gracia! Señores, ya ustedes escucharon qué historia, señores. Eso es para hacer una novela. Dice él que agarraron cada cual su navaja. Bueno, mire, dos muchachos jóvenes, contemporáneos, dice, eran de edad. Este tenía 18, el otro quizá 17, 18, por ahí, o cuanto más 19. Señores. Y lo oiga, algo sádico, señor, algo yo lo veo como un premio sádico ese, de que entonces este ganó, porque ganó aquí, le estaban dando un premio al varón del cementerio, óigame, el terreno gratis, ubicación privilegiada aquí adelante, y entonces un premio de 8,000 pesos. Ya ustedes saben. Mira eso. Este hombre con esos palos hoy. Uno alto parlante sonando unos palos.